Isaac, soy yo. Ojalá pudiera hablar contigo. Lo siento por todo. Ojalá pudiera hablar con alguien. Aquí todo eso, no puedo creer lo que está ocurriendo. Es extraño, como una cosa tan pequeña. ¿Cuántas veces has visto ese vídeo? Sé que la echas de menos. No te preocupes, ya casi hemos llegado. Podrás buscarla cuando estemos a bordo. Parece que tenéis mucho de lo que hablar. Ya hemos llegado. Sincronicemos la órbita. Todo este jaleo por ese trozo de roca. La minería intergaláctica es un negocio lucrativo, señorita Daniels. AX-7 es una mina de oro, según el informe del explorador. Cobalto, silicio, osmio... Bien, ¿dónde está? Ahí está. Tenemos contacto visual. Así que ese es el Ishimura. Impresionante. El USG Ishimura. La mayor extractora planetaria de su clase. Y yo diría que ya lo han estado celebrando. ¿Por qué está tan oscuro? No hay luces. Cabo, acércanos para establecer contacto. Y aléjate de esos escombros. Estamos aquí para reparar su nave, no la nuestra. USG Ishimura. Aquí el equipo de mantenimiento de emergencias del USG Kellion, respondiendo a su señal de socorro. Responda, Ishimura. Tendrán que aumentar la señal si no tienen energía. Sí, lo sabemos. Aumenta la señal. Más. No creía que una cosa de esta se bloqueara en las comunicaciones. Con 1000 personas a bordo, alguien responderá al teléfono. Será una antena averiada. Suena como si tuvieran problemas con el codificador. Llévennos allí y Isaac y yo lo arreglaremos. 48 horas como máximo. Has oído a la señorita. Acércanos, veamos qué hay que arreglar. Anclajes gravitatorios acoplados. Acoplamiento automático listo. ¿Pero qué diablos? Señor, el acoplamiento. ¿Qué pasa? Nos hemos desviado, chocaremos contra el casco. Activa escudos de protección. Su anclaje guía está dañado. Cambia manual, ya. ¿Dentro del campo magnético? ¡Está loco! ¡Aborta! ¡No! ¡Podemos conseguirlo! ¡Cabo, he dado una orden! ¿Algún herido? ¿Qué? ¿En qué demonios pensaba? ¿Es que quiere matarnos? Nos he salvado el culo, señorita Daniels. Si hubiéramos parado a esa velocidad y distancia, estaríamos aplastados en el lateral del Ishimura. Cálmese y manos a la obra. Cabo, informe. No hay lecturas del repetidor del puerto y hemos perdido las comunicaciones y el piloto automático. Tardaré en solucionar. Bien. A ver si alguien de la cubierta de vuelo nos ayuda. Sincronizo los dispositivos de recursos integrados con la nave. Ya está. Todo el mundo con salud de hierro. Adelante. Todavía tenemos trabajo que hacer. En marcha. Sino el propio repetidor. Increíble. Además de la más antigua, con 62 años de servicio ininterrumpido. Posee el récord en mayor número de tracciones con 24 hasta la fecha y en el mayor presupuesto de producto refinado con 14 trillones de kilotoneladas sin contar. Bien, si se incorpora al pasar. No habrá energía en ningún sitio. Isaac, ven y piratea el panel de la puerta. Compañía de extracciones Concord. Energía para el futuro de la humanidad.
Parece que todos tenían prisa por hacer las maletas. Aquí debería haber un equipo de seguridad. Bien, pues no está. Aquí no hay nadie. No capto ninguna transmisión. La consola de seguridad sigue activa. Isaac, conéctate a ver qué encuentras. Kendra, haga que ese ascensor funcione. No hay energía. No puedo. ¡Restablezca la maldita energía! Si todos cooperamos, antes acabaremos con esto. Isaac, intenta encender la pantalla de ese ordenador. Esto no tiene buena pinta. Ha sufrido muchos daños. El sistema de monorraíles está desactivado. Será difícil moverse. Parece que el aire fluye de nuevo. Es un comienzo. ¿Qué coño ha sido eso? La cuarentena automática se habrá activado al reiniciar el sistema de filtración. Tranquilicémonos todos. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis oído? No estoy seguro. ¿Pero qué lo hice? No lo sé. En esta habitación hay algo. ¡Dios santo! ¡Abrid fuego! ¡Disparad! ¡Venga, energía! ¡Kendra! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Isaac! ¡Sale ahí ya! ¡Puertas desbloqueadas! ¡Corre! ¡Corre, Isaac! ¡Sal de ahí ahora mismo! Para rellenar tu barra de salud.
Aquí, Benson, escuchadme. Utilicen los respiraderos para moverse por la nave. ¡Manteneos alejados! ¡Cuidado! ¡Regresad! ¡Regresad! Isaac, nos hemos topado con más de estas cosas de camino. ¿Estás bien? ¿Más qué? ¿Qué narices son esas cosas? ¿Son la tripulación? Baja la voz. Sean lo que sean, no parecen amistosos y muchas puertas de la nave están bloqueadas por la cuarentena. Hay que llegar al puente, pero habrá que reparar el sistema de monorraíles. Estás loco, Hammond. Vas a hacer que nos maten a todos. Si me escucha, la sacaré de aquí con vida. ¿Qué pasa con el monorail? El panel de datos está frito, pero habrá otro en la plataforma de mantenimiento. Y hay un monorraíl estropeado bloqueando el túnel y habrá que repararlo. ¡Maldita sea! Todo está al otro lado de la cuarentena. No podemos llegar desde aquí. Nosotros no podemos, pero tú sí. Isaac, si llego al puente tendré acceso a los archivos del personal. Arregla el monorraíl y te ayudaré a encontrar a Nicole. Pantalla de mapa para ver los objetivos y posiciones importantes. Ingeniería de monorraíl, hemos dado con su punto débil. Smith ha matado a uno. Olvidaos de dispararles en el cuerpo, tenéis que cortarles las extremidades. Conseguid algún objeto cortante como esto y despedazadlos. Isaac, ten cuidado. Parece que dispararles al cuerpo no sirve de nada. Apunta a las extremidades, despedázalos. Eso funcionará.
funciona bien, Isaac. Usa el módulo de estabilización que has recogido. Estabilización podría ayudarte con el mecanismo del brazo. Atención, el coche 8 ha chocado. Lo hemos traído a la zona de reparación, pero el cargador automático está frito. Un módulo de estabilización aquí, ya. Si no sacamos esa chatarra de las vías, colapsará todo el sistema. Sustituyendo monorraíl averiado. Espere unos segundos. Isaac, lo has conseguido. El monorraíl bloqueaba todo el sistema. Cuando conectes el ordenador, podrás enviarnos el monorraíl desde la sala de control. Cuanto antes, mejor. Oigo algo arrastrarse ahí fuera. Completada.
Isaac, me colé en el sistema de seguridad de la cubierta. He desbloqueado la puerta de la plataforma de mantenimiento. El panel de datos debería estar por ahí. Isaac, encuentra el panel de datos del ordenador de control de monorraíles. Está en la plataforma de mantenimiento. Soy Kendra. La puerta del almacén está bloqueada. Quizá encuentres una llave en la plataforma de mantenimiento. Thank you.
puntos de energía para mejorar tus armas y tu DRI. Monorraíles e introdúcelo en el sistema informático. Se supone que con eso volverá a funcionar. Thank you.
Ordenador de control de monorraíl conectado. Sistema de monorraíles de la nave reiniciado. Los vagones están operativos. Monorraíl llegando a la cubierta de vuelo. Cuarentena levantada. Genial, ya estamos a bordo y en dirección al puente. Buen trabajo. Qué raro. Se ha levantado la cuarentena. Lo que hubiera en la sala de vuelo se habrá ido. Mejor. Isaac, vuelve al Kellion y prepáralo para despegar. Averiguaremos lo que podamos en el puente y te veremos allí. Si llegamos vivos. Esto es demasiado hasta para ti, Hammond. Es un suicidio. Vamos a morir aquí. Ya se ha de hacerme saber que no confía en mí, señorita Daniels. Pero tengo una misión que cumplir y es exactamente lo que voy a hacer. Con usted o sin usted. ¿Me explico? Solo sáquenos de aquí con vida. Llegamos al puente. Esto es una pesadilla. No hay supervivientes. Intentaremos acceder al ordenador del centro de mando. Deséanos suerte. Yeah.
¿Qué ocurre ahí abajo? ¿Qué ha pasado con el transbordador? Es nuestro billete a casa. La única salida de esta nave. Kendra. ¡No, Hammond! ¡Esto lo cambia todo! Déjeme pensar. ¿Puede acceder al ordenador del centro de mando? Esto tiene mala pinta. Hay un bloqueo ejecutivo de todos los sistemas principales. Necesitamos la autorización del capitán para acceder a ellos. Bien, ¿dónde está el capitán? Aquí está. Capitán Benjamin Matthews. Ubicación. Laboratorio. Estado. Fallecido. ¿Qué? ¿Cómo? No puedo acceder a esta información. Encuentre al capitán y tendrá su DRI. Con sus códigos de autorización podré entrar en el ordenador. Maldita sea. Isaac, mandaré el monorraíl hasta tu posición. Ve a la cubierta médica y encuentra ese DRI. ¿Qué fue eso? ¡Mierda! Thank you.
Que temer. Sabía que volverías. ¿Cómo dijiste? He guardado esto para ti. ¿Puedo ir? McCoy quiere llevarme al transportador. Isaac, ¿estás ahí? Nos han atacado. Kendra ha desaparecido. Estaba aquí y después... No lo puedo creer que la haya perdido. Podemos lograrlo. Consigue los códigos del DRI del capitán y encontraremos a Nicole. Parece que la tripulación bloqueó la puerta del ala de urgencias. Vuélala para llegar hasta el depósito. Cojo explosivo termita del almacén médico y un detonador de la zona de terapia con gravedad cero. Debería estar pasillo abajo. Joder, no hay comunicación con estas interferencias. Thank you.
Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. Thank you.
Dios santo, ¿qué pasa ahí abajo? Ha dado en el clavo, doctor. Es obra de Dios. No estoy tan seguro. Seguro que los problemas de la colonia están relacionados en cierto modo con la efigie. Puede dar por hecho lo que quiera, pero yo no lo haré. La efigie es gloriosa, divina. Ya lo sabe. Los caminos del Señor son inescrutables. De todas formas, mañana lo tendremos a bordo y podrá investigar lo que quiera. ¿Por qué está tan preocupado? ¿Preocupado? Capitán, la gente se muere ahí abajo, se matan unos a otros. ¿Es esta locura la transformación que nos enseña la uniología? Doctor... Tener... Siempre hay riesgo cuando las apuestas son altas. Y aquí... son altísimas. Podría cambiarlo todo. Por eso me preocupo.
¡Ayuda! ¡Por el amor de Dios! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Ah! Te ayudará a pasar las barricadas. Utiliza el detonador para hacerlo estallar. Espero poder defender esta posición. Hay algo grande moviéndose ahí fuera.
túnel Ishimura, se puede activar la gravedad por todas. Tus botas magnéticas se fijarán al suelo al entrar en la zona de gravedad cero. De la barricada y destrúyela. Mierda. Oigo cómo se acercan. Están en los respiraderos. Ve con cuidado, Isaac. Entrando en zona de gravedad cero. Saliendo de zona de vacío.
Hasta el depósito estará despejado. Recuerda, los códigos están en el cadáver del capitán. Aquí la oficial médico superior Nicole Brennan, transmitiendo para toda la nave. Necesitamos ayuda. No tenemos recursos para atender a tantos casos. Nadie nos dice qué ocurre. Estas heridas. No tenemos el equipo necesario para esto. ¡Dios mío! ¡Póngalo en la mesa! ¡Sujételo! ¡Enfermera, sujételo! ¡Dios! Fin de la grabación. Era Nicole, ¿verdad? No veo desde aquí cuando se hizo ese registro. Seguro que está por alguna parte.
¿Alguien puede oírme? Me llamo Eileen Fisk. Acabo de despertarme y todo el mundo ha desaparecido. No sé qué ocurre. ¿Por qué se han ido? Intentaré encontrar a alguien. Si alguien oye esto, por favor, vengan a por mí. Oigo algo arañando las paredes. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Eres médico? ¿Por qué todo el mundo...? Espera, yo te conozco. Tú eres Harris, el prisionero de la colonia. Tú mataste a aquella enfermera. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor!
registro científico del director general del departamento científico, Dr. Kane. Estoy muy preocupado por los problemas de la colonia. Sé que están relacionados de alguna forma con el descubrimiento de la efigie. Pero desconozco la naturaleza exacta de esa conexión. Casi el 40% de los colonos sé que experimenta alguna forma de demencia. Los síntomas obvios son depresión aguda, insomnio y alucinaciones. El índice de violencia, incluso asesinatos, indica la paranoia extrema. El doctor Mercer ha recomendado subir a algunos afectados a bordo para su estudio. El doctor Whelan, el psiquiatra del planeta, ha informado de que su análisis ha sido fructífero. Me preocupa depender del doctor Mercer en este momento, pero necesito su experiencia. Necesitamos una solución, y rápido. Tienen buena pinta. Gracias a Dios. Voy a acceder a los informes del capitán ahora mismo. Dirígete a la estación del monorail. Allí me pondré en contacto contigo. Voy a averiguar qué demonios le pasó a esta nave.
Isaac. No sabemos cómo, pero uno ha entrado en el refugio del capitán. He conseguido retenerlo en una cápsula de escape averiada. Levanto el bloqueo ejecutivo. He encontrado los registros de la cubierta. Lo que sea que anda por aquí, salió del planeta cuando lo agrietaron. Se extendió por la colonia y llegó a la nave. Isaac, no es una infección. Es una forma de vida alienígena. ¡Mierda! ¡Tenemos problemas! ¡Los motores de la nave están desconectados y perdemos la órbita! Ve a la cubierta de ingeniería enseguida mientras averiguo desde aquí el problema. Tenemos dos problemas. Vamos mal de tiempo. Uno, no hay combustible en los motores. Dos, el acelerador de gravedad está desactivado, así que un par de trillones de toneladas de roca nos empujan hacia abajo. Necesito que lo arregles. Repostes el motor principal y lo enciendas para estabilizar la órbita de la nave.
Thank you.
Secuencia de repostaje activada. Cállate, Danvers, cállate. Registro de ingeniería, informa Temple. Alguien ha cortado los tubos de combustible del motor principal y mientras lo hizo dañó las válvulas. Tenemos que repararlas para poder volver a abrirlas, pero el tiempo corre. Con el motor desconectado, la órbita caerá en menos de 10 horas. No puedo entender quién haría algo así. Si ha sido uno de esos capullos de la uniología, le romperé el cuello. Henderson dijo que venían de camino. No debí dejarle vivo. ¡Cállate, Danvers! Y ayúdame con las herramientas. Cambio y corto. Thank you.
Thank you.
Aquí, Temple. Acelerador de gravedad desactivado. Con 4 trillones de toneladas de roca colgando de nuestro culo, lo necesitamos para equilibrar la nave o los anclajes gravitatorios nos arrastrarán hacia la colonia. Me dirijo hacia allí, espero arreglarlo. Desinfección activada. Espere. Por su paciencia.
saliendo de zona de gravedad cero. Entrando en zona de gravedad cero. Thank you.
centrífuga activada, restableciendo equilibrio con el cargamento planetario. Gravedad restablecida. Entrando en vacío. Estás haciendo genial, Isaac. El acelerador y el giroscopio están estabilizados al 100%. Ahora sal de ahí y céntrate en el motor. No sé de cuánto tiempo disponemos. ¿Puedes oírme? Soy Kendra. Me atacaron. Corrí y Hammond. Él desapareció. Kendra, ¿dónde estás? Me alegra ver que estás vivo y a salvo, Hammond. Me he atrincherado en el núcleo informático. Los oigo moviéndose ahí fuera, pero creo que no saben que estoy aquí. Puedo entrar en cualquier sitio desde aquí. He pirateado la raíz y he encontrado algunos informes de la colonia. Incluso antes de abrir el planeta, los colonos empezaron a experimentar trastornos generalizados. Parece tener relación con algún artefacto que encontraron en el planeta, algo llamado la efigie. Seguiré buscando.
Tengo tu posición. Desbloquearé la puerta del almacén de combustible. Desde ahí podrás llegar a la cámara del motor. En zona de gravedad cero.
Aquí, Temple. Que le den al motor. No puedo reiniciarlo solo y con toda la mierda que está pasando es obvio que es un sabotaje. Me dirijo al puente. Debo encontrar a Elizabeth y sacarla de esta nave. No es segura.
Secuencia de ignición activada. Espere. Funcionando.
En línea y funcionando. Por fin, buenas noticias. Ve en monorraíl hasta el puente, Isaac. Colocaré la nave de nuevo en una órbita. Espera, espera. Aún no estamos a salvo. El sistema de defensa contra asteroides está desactivado. Cuando subamos, la nave tendrá que atravesar un campo de escombros del propio planeta. Nos harán pedazos, a menos que lo reinicies. ¡Maldita sea! Empezaré a trabajar en ello desde aquí. Isaac, reúnete conmigo en el puente. Aquí serás más útil que yo. Isaac, adelante. Kendra tiene razón. El SDA está destrozado. Necesito tu ayuda para arreglarlo. Kendra, si puede oírme, intenta entrar en los informes de la nave. Parece que tiene mejor acceso que yo. ¿Cuándo ibas a hablarnos del artefacto, Hammond? Esa efigie. No sé nada de esa cosa. Aparece en los informes del capitán. Lo extrajeron del planeta... ¿Está en la nave? A bordo. Creen que es de origen alienígena, pero no tengo ni idea de lo que es. ¿En serio? ¿CEC no sabía nada de esto? Miente. ¡Calma! Yo no soy de los malos. Todos estamos nerviosos. Tendrá que confiar en mí cuando digo que no sé nada sobre esto. Hemos entrado en el campo de escombros. Ven al refugio del capitán. Te lo explicaré todo más tarde. Cambio corto.
ha sido grave, pero parece que el depósito sigue en pie. Soporte vital estabilizado. Tenemos que poner a funcionar el SDA. ¡Fuerte adelante! ¡Nos han abordado! ¡Repito! ¡La ave abordada! ¡Nos atacan! ¡Disparad! ¿Qué diablos son? Han aniquilado a casi todo el personal de cubierta. ¡Necesitamos refuerzos ya! ¡Las armas no sirven! ¡No podremos detenernos mucho tiempo! Que Kendra no confía en mí. Pero no sé nada de esa efigie ni de nada. Se suponía que iba a ser una misión de reparación. Sin más. Ese desastre es el sistema de defensa contra esteroides. Podré reparar los paneles, pero el conducto de energía está caído. Tendrás que redirigir la energía de forma manual desde por lo menos 3 cajas de derivación para activar el cañón principal. Primero, activa los ascensores del atrio desde la zona de seguridad del puente. Así podrás llegar a las cajas de derivación. Por cierto, Isaac, ten cuidado. He visto algo por ahí, no sé qué. Solo fue un instante. Pero era grande, muy grande. Thank you.
vida. Esto es un motín. Os juzgarán a todos por amotinamiento. Cain, padres, entrar en razón. Tranquilízate, ve. Sujetadle. Por el artículo 5469 de la ley marítima declaro al capitán Benjamin Matthews incapacitado. La efigie debe ser entregada a la iglesia. ¡Terence! ¡Por favor! Lo siento, Ben. Pero no dejaré que hagas esto.
¡Traidor! ¡Hereje! ¡Asesino! ¡Sujetadlo! Está muerto. Lo ha matado, doctor. No, fue un accidente. Tenía que detenerle. Arrestad al doctor. Thank you.
Isaac, parece que algo en la placa gravitatoria no funciona bien. Mantén los ojos abiertos ante cualquier deformación que pueda haber en el suelo. Podría ser peligrosa.
líquida. Hago progresos con la red de rastreo. O uno de los cañones me lo pone difícil. No te detengas. Que escucha. He revisado los informes médicos. Estas cosas son biorrecombinadoras. Cogen el tejido muerto, lo absorben y lo moldean con formas nuevas. Hay una cepa que parece tener como único objetivo infectar cadáveres. El resto, bueno, hace que los cadáveres se infecten. El tejido corporal que hay en las paredes es parte de él también. En un informe encontré que es un intercambiador de hábitats. Thank you.
Transferida al SDA. Caja de derivación de los sistemas de control restablecida. Estoy recibiendo una lectura. Ya la tengo. Pienso quedarme a esperar a que vuelva. Voy al sistema hidropónico a buscar a Elizabeth.
Sistema de defensa contra asteroides en línea. Bien, tenemos energía. Pero el sistema de objetivo automático de los cañones SDA no funciona. Creo que falla un cable de datos. Dirige el cañón manualmente hasta que lo pueda sustituir. Coge el ascensor hasta arriba de la nave y dirígete al pozo del cañón. Isaac, tendrás que cruzar la parte exterior de la nave para llegar al cañón del SDA. Pero los asteroides siguen chocando contra nosotros. Cúbrete o acabarás hecho pedazos. Se han detectado varios impactos en el lado derecho del casco. Entrando en zona de gravedad cero. Atención, se han detectado varios impactos en el lado derecho del casco. Entrando en zona de gravedad cero. Atención, se han detectado varios impactos en el lado derecho del casco.
entrando en zona de... saliendo de zona de vacío. Entrando en zona de... entrando en zona de gravedad cero. Atención, se han detectado varios impactos en el lado derecho del casco.
zona de vacío. Un momento. Isaac, Hammond. No lo vais a creer. Los niveles de oxígeno están cayendo. Algo envenena la producción hidropónica de aire y está llenando la cubierta superior con esa cosa orgánica. Pronto nos quedaremos sin aire. Pero si he entendido los informes del laboratorio correctamente, podré crear un veneno para destruirlo. Id a la cubierta médica, quizá haya lo que necesitáis. Esto no va a acabar. Isaac, ve a la cubierta médica y mezcla todo lo que te pida Kendra. Yo iré hasta el sistema hidropónico. Si puedo ralentizarlo, quizá podamos respirar lo suficiente para combatir. Thank you.